Bueno, ahora en verano es una época donde hay menos enfermedades que en invierno, son más benignas, pero hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Vemos, por ejemplo, muchos problemas de oído por el tema de la pileta. Ustedes saben que el ser humano es un organismo que no está diseñado para andar mucho por debajo del agua, entonces cuando llega esa edad, la edad escolar en que los chicos van mucho a la pileta, varios días seguidos y les gusta andar por abajo del agua, es muy común que tengan otitis de pileta. En ese caso, la prevención es ponerle alcohol boricado, que es de venta libre, todos los días al salir de la pileta, si van a la mañana y a la tarde, porque si no, a la larga terminan con dolor de oído. Un método, doctor, que tiene muchos años, porque bueno, yo que tengo 46 recuerdo cuando era chica y las mamás hacían lo mismo. Sí, porque salieron otras innovaciones como tapones, pero finalmente incluso medicamentos para secar el conducto. Finalmente volvimos al viejo alcohol boricado, porque los tapones se les salen, no los usan porque no escuchan, así que el agua entra igual. Por lo tanto, recurrimos al alcohol boricado y aún con el alcohol boricado a veces tienen otitis igual, ¿eh? Exacto. Pero bueno, previene varios episodios, sí. ¿Cuál es el tratamiento para la otitis? Lo que pasa es que hay varios tipos de otitis, entonces primero hay que hacer el diagnóstico, porque la otitis de pileta se cura con antibióticos en gotas, antibióticos de uso local. En cambio, la otitis media se utiliza antibióticos por boca. Así que depende de cuál sea el diagnóstico, es cuál es el tratamiento, ¿no? Exactamente.